lo interesante de todo esto, lo bueno de todo esto es que vas creando situaciones y les vas teniendo mucha más claridad. Bueno, tenemos que estar mucho más fino en la última jugada, con el último puntazo, como tratar de meterlo. No, yo creo que tuvimos un rendimiento colectivo bueno en el primer tiempo por sobre todas las cosas y hasta el gol. Porque hemos tenido otras situaciones claras. Pero después, bueno, después de eso me gustó mucho otra vez lo del pájaro, que cada vez está desequilibrando más. Lo del Pato González también en la mitad de la cancha equilibrando. Y vamos a darle un mérito importante también a lo que hizo Campo Mar, que tuvo esas dos opciones, una de primer partido con la igualdad y el otro se lo perdió. Sí, uno cuando después de la expulsión le llamó la atención también, ¿no? Entonces quizás por eso estaba en su mente tratar de hacer las cosas bien y tenía ese pensamiento, pero realmente hoy jugó de punta, no jugó de volante, sino que lo pusimos de punta porque en la semana lo pusimos ahí, hizo las cosas muy bien, lo veíamos rápido, bien, desequilibrante, bueno, lo pudo hacer. Por suerte, como recién se lo dije, estas cosas las tenés que tomar de la misma manera en un partido como en la semana.